Welcome to the Learn Spanish con Salsa Podcast. Here is your host, Certified Language Coach, Tamara Marí. Hola, bienvenidos al episodio 212. Welcome to episode 212 of the Learn Spanish con Salsa Podcast. In this episode, I'm joined again by Kelly Delgado and Maribel Zapata, who are certified language coaches from our team here at Spanish con Salsa. So if you listen to our last episode, we got into some Cuban Spanish phrases that Kelly shared with us, and Maribel and I had to guess what they meant. And I'll tell you, we didn't do a great job, but Kelly did share some Cuban Spanish vocabulary with us in our last episode. So if you missed that, I definitely recommend you go back and check it out. It's episode 211, so learnspanishconsalsa.com/211 if you want to check out the show notes. But yes, in that episode, we had a lot of fun guessing Cuban Spanish. So in this episode, we thought it would be a fun idea if Maribel took on the role of expert, and Kelly and I are now guessing what these certain Colombian Spanish phrases mean. So we're going to go through some phrases that are only used in Colombia. And actually, some of them we find out that throughout the conversation that you might hear in a few other places, and maybe they have a different meaning. So it's really interesting every time we do an episode like this to learn some phrases from those countries. And I think you'll find it also interesting that Kelly, who is a native Spanish speaker from our team because she's from Cuba, there's some that she was not familiar with. So Maribel is teaching both of us in this episode. So I think it just goes to show that when you're learning Spanish, it's so important to understand the people that you're talking to. A lot of times we get caught up in our own perception of our language skills, and we think that we're supposed to know every single word in Spanish. And if we hear something that we don't know, we think there's some deficiency on our part, right? We didn't study enough, we don't have enough vocabulary, maybe we're really not fluent, but none of those things are true. It might just be that the person you're talking to is from Colombia, in the case of this episode, and maybe you just haven't ever heard these phrases before because you haven't had exposure to that country as much as others. So this is a great learning tool. Again, this episode is going to be in Spanish. So if you are a beginner, you just might want to listen to see if you can identify what some of these phrases are. But feel free also, whether you're a beginner or intermediate, to go to learnspanishconsalsa.com/support so that you can sign up to be a show supporter, and you'll get access to the transcripts of all of our episodes that are in Spanish so that you can follow along with both the transcript and the English translation. So I hope you enjoyed this episode, and hopefully you don't laugh too hard at Kelly and I as we're trying to guess what some of these Colombian Spanish phrases mean. So without further delay, here's my conversation with Kelly and Maribel, and we will be exploring some Colombian Spanish phrases. Hola Maribel y Kelly, bienvenidos al podcast otra vez. Hola, hola Tamara, hola Kelly, ¿cómo están? Hola Tamara, Maribel, ¿todo bien? Qué bueno. Bien. Y hoy vamos a hablar de frases colombianas, y Kelly y yo vamos a adivinar qué significan. Y en este episodio Maribel es la experta de frases de Colombia, porque ella es de Medellín. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para ver si podemos aprender un poquito más de español colombiano. Entonces, vamos a empezar con algo. Yo creo que eso podemos adivinar, pero vamos a empezar con esto. Qué bacano, qué chévere o qué chimba. Van por... Pero bueno, ¿qué creen? ¿Qué creen? Es tan fácil. Es algo bueno, ¿no? Como, qué bueno, qué bacano. Es que bacano, ¿se entiende? Qué chévere. Pero qué chimba es nuevo para mí, qué chimba. Pero todo significa la misma, creo. Como es algo cool o algo que está muy bien. Sí, qué chévere y qué bacano están como en el mismo nivel. Pero qué chimba está un nivel más arriba. Ah, ok. Es cuando es algo, está como 10 de 10. Demasiado bien. Exacto. Tú puedes decir tipo, no sé, la fiesta estuvo chévere. O la fiesta estuvo bien chimba, algo así. Ajá, estuvo una chimba. O también puedes decir, qué chimba de fiesta. Okay. Sí. Antes, cuando yo era una niña, decir chimba era muy malo. Es una grosería, sí. No digas eso.
te voy a lavar la boca con jabón. Oh, wow, interesante. Porque era una palabra mala. Pero hoy en día, no, ya hoy en día todo el mundo dice, no, qué chimba. Sí. Y también puedes decir la otra versión como adjetivo, qué chimbada. Pero ese ya es malo. Si es qué chimba, bien, qué chimbada, está muy mal. Ah, qué chimbada. Wow. Entonces, tengo que pensar en eso porque... Por ejemplo, como, ay, qué chimba, voy a ir al concierto, pero el metro está retrasado. Qué chimbada, voy a llegar tarde. Ah, yeah. Qué chimbada también era una palabra mala, como chimba. Ah, okay. Sí, entonces, ahora pues no, ya todo el mundo lo dice muy normal. Hasta en la música sale, pero cuando yo era una niña no. Evolucionó, qué chimba. Evolucionó, exacto. Qué bacano, qué chévere o qué chimba. Y la próxima. No de papaya. En Cuba papaya significa otra cosa que no es la fruta. Yo una no papaya sé qué... como tiene un contexto sexual, ¿no? Ajá. Yo no sé qué es esto. No de papaya. Ok, otra fruta, porque de Cuba tuvimos mucha frase con fruta y ahora con Colombia también. No de papaya, no de papaya. Pues es como no de corazón. No sé. ¿Cómo? ¿Como de corazón que no? ¿O de verdad que no? No de papaya. Algo que, no sé, algo feo. Puede ser feo, sí. ¿Se rinden? No sé, ¿puede ser como un insulto gratuito? No sé. No. No, ah, bueno, más bien. No dar papaya es el onceavo mandamiento en Latinoamérica. O sea, no le dejes las cosas fáciles a los ladrones. Oh, wow. Entonces, sí, y aplica a todo. Entonces, por ejemplo, eso es de lo que le enseñamos a los extranjeros cuando vienen a Medellín. No des papaya, deja el iPhone en la casa. ¿Sí? No salgas con tus tarjetas. Solamente carga un poquito de efectivo y tal vez una tarjeta. No uses el celular en el bolsillo de atrás de tus pantalones, porque de ahí te lo sacan muy fácil. Entonces, si te pones el celular en el bolsillo de atrás, si sales a una fiesta con mucho dinero o con muchas tarjetas, si estás caminando solo en la noche y sacas tu iPhone, estás dando papaya. Y solamente su iPhone, porque con un Android nadie... Ah, sí, no les importa el Android. En serio, me siento muy mal, yo uso Android. Me dijeron en Argentina como, ¿no tiene iPhone? No hay problemas. Pero mira, aquí en Estados Unidos también tenemos letreros en, no sé, en aparcamiento o, no sé, en un centro comercial que dicen que no dejan las cosas que tienen valor en su carro. Entonces yo creo que es como, entonces no yo papaya. Puedo poner un letrero, no de papaya, más fácil. Exacto. Porque exacto. Ahora tiene como una lista de cosas, como mucha cosita en el letrero, entonces eso es más fácil, no de papaya. Exacto. Sí, es como una advertencia. Entonces, a veces se puede interpretar un poquito como, o sea, no debería ser así, como que tú no te deberías preocupar por dar papaya o no, pero pues es Latinoamérica, ¿qué más podemos hacer? Claro, es como, podría ser como notas legales, ¿sabes? No salgas despreocupado porque te pueden robar. Sí, es como estar muy atento y pensar como, ok, si dejo mi celular aquí, de pronto me lo roban, mejor lo pongo en el bolsillo de adelante. Es como estar prevenido, alerta. Y no solamente en Latinoamérica, en cualquier ciudad de Estados Unidos. Podemos poner ese mismo letrero que dice que no de papaya
para ladrones, ¿no? Exactamente. No sería fácil. O también como dejar su puerta de la casa como sin seguro. Abierto, algo así, uh-huh. ¿No? Abierto. Uh-huh. Exacto, no, sí. Papaya. Sí, una pequeña historia. Una vez que estuve en Estados Unidos, vi que alguien salía de su carro y no le puso seguro al carro. Ajá. Y yo como que, ok. ¿Por qué está dando papaya de esa forma? Ajá, ajá. Y hay personas que no piensan en eso, yo creo. Hay personas que en Estados Unidos decimos que para tener... No sé si se puede decirlo en español, pero es como tener street smarts, es algo así. Mm-hmm. Porque para nosotros es como, sí, hay gente que no están pensando en cosas así, como la, todo está bien, no hay problema. Exacto. Pero si hay personas que no, es como, sí, yo tengo street smarts, entonces para mí es algo que, yo pienso en algo casi todo el tiempo, mm-hmm. Pero también depende de la ciudad, yo creo, porque de mi ciudad, sí. Pero otra gente de las suburbias, no sé, afuera de la ciudad, no piensan en cosas así. Sí, como que viven en un mundo paralelo. Claro. Listo. Terminar en bombas o hacer algo a la lata. Terminar en bombas. Wow. ¿Qué es una bomba? A bomb. Bomb. Wow. ¿Bomba terminar de bomba? Sí, bomba de bomba. Puede ser una bomba, como un explosivo, o también uh-huh. los globitos de la fiesta de cumpleaños. También les decimos bombas uh-huh. en Colombia. Y la lata. Lata es como la lata de atún, como donde uh-huh. está la comida en conserva. Uh-huh. So, como uh-huh. can hacer sí. algo a la lata o terminar en bombas. Y los dos tienen el mismo significado. Ajá. Uh-huh. Pero okay, como bomba con lata, terminar en bomba es como algo a lo grande, ¿no? ¿Puede ser? No. ¿No? Mm. Yo pienso como, no sé, como un gran final, como ¿sí? terminar en bombas. O como un lío, ¿no? Para terminar como un lío, ¿no? Ok. También. Hacer algo a la lata, terminar en bombas. Mm. Pero a la lata. Dios mío, qué difícil. Es como hacer algo, no sé, algo permanente, ¿no? Es como, ¿no? Ok. ¿Pero tiene algo que ver con la bomba y la lata o nada que ver? Nada que ver. Ah, okay. Ah, bueno. ¿Puede ser terminar mal o hacer algo mal? Aunque si lo haces a la lata, tal vez puede terminar mal, pero no es el significado. ¿Se rinden? Sí. Entonces, terminar en bombas o hacer algo a la lata es hacerlo rápido. Muy rápido. Okay. Wow. Pero ¿por qué? Ni idea, no sé. Entonces, como que, ok, espérame, yo termino en bombas el informe y nos vamos. Ah, ok. Yo termino en bombas el informe. O, ¿y hacer algo a la lata? ¿Cómo se usa eso? Por ejemplo, como que, uy, ya es hora de la clase. Voy a hacer el almuerzo a la lata. Voy a hacer el almuerzo a la lata. Uh-huh. A la lata. Sí, también uh-huh. es como simplemente decir como a la lata solo, sin el hacer. Como... ella vino a la lata. O sea, como que ella vino corriendo rápido. Ya. O como la expresión, como bueno, nos fuimos en bombas. Como rápido, nos fuimos. Y tengo que hacer eso también. Quédale. Partir de la frase. Exacto, hay que hacer en bombas. Así, efectos de sonido o así. En bombas. Ah, sí, ok. Eso casi tiene sentido, casi. No olvidar el efecto de sonido. ¿Qué pecado o qué pecadito? Pecado. ¿Y qué significa pecado? La forma correcta es pecado
con D. Pecado. Ajá. Mm-hmm. Y es como a sin. Mm-hmm. Pecado. Sí, pecado. Mm-hmm. ¿Qué pecado o qué pecadito? Bueno, como... ¿Hiciste algo malo? No. ¿No? ¿Algo corto? No. Puede ser como algo que te gusta mucho, pero que no deberías hacer, como... Tipo, te comiste un chocolate, pero no deberías, entonces es un pecadito. No. Bueno. Algo mal, como... No, no está relacionado, no está relacionado al pecado. ¿Qué? No lo sé. ¿Se rinden? Sí. Sí. Ese es como cuando algo te da lástima. Y tú eres como... Oh. Por ejemplo, imagínate que hay un gatito y el gatito está caminando, pero se cayó. ¡Pum! Y tú dices, ¡ay, qué pecado! ¡Qué pecadito! No, como qué lástima. Penita, qué lástima. Exacto, así como, ¡ay, pobrecito! Oh, okay. Ay, pero ¿por qué pecado? No tiene nada que ver. Yo me imagino que es como que es algo que pasó y como que no, ¿cómo le puede pasar eso? Es un pecado. Imagino que viene desde ahí. Yo creo que en Puerto Rico dicen bendito. Para expresar eso. ¡Ay, bendito! Bendito. Sí. Sí, sí. Y también es como para expresar lástima, como, no, la dejó el novio, y ella está muy triste, ¡ay, no, qué pecado! ¿Cuál es la diferencia en qué pecado y qué pecadito? Pecadito es, como más? Es cuando es tierna, como... Ok. Como que el bebé está caminando y se cae. ¡Ay, qué pecadito! Ah, ok. Ya, yeah. ¡Ay, qué bonito! Como todos los hitos en español. Exacto. Sí. Cuando hay un chico bonito, sí. Pecado es cuando ya es más grande, como... Entonces, Kelly, creo que ahora tenemos 0-0, entonces... ¡Vamos muy mal! Sí. ¡Ay, qué pecado! Oigan, esto yo lo he escuchado, pero, o sea, he escuchado como, voy a imitar el acento colombiano, como, oigan a mi tío, pues, algo así, ¿no? Como, sí, como oigan, mira lo que dice este, ¿no? Epa, exacto, oigan a mi tío. Tenemos una. Ese es, se parece un poquito al, ¿cómo es el cubano? Comer muela, no, comer guayaba. Dar muela. Ah, no, pero el no. De la guayaba. Ser un guayabero. Epa, ese es como, oigan a mi tío. Es alguien que está como hablando muchas cosas que es como que nadie se las cree. Solamente lo va a creer la persona que le está diciendo. Es como claro. en inglés. No sé si puedo decir groserías en inglés. Creo que no a mi tío, porque tío es algo específico también para mí. Pero yo pienso en algo como, no es exactamente una frase, pero es como, tell someone who cares. Tell someone who's gonna listen. It's almost like, yo no voy a prestar atención de eso. Entonces, tell someone who cares. Porque yo sé que eres mentiroso, ¿no? Entonces, yo no voy a prestar atención de nada que dice. Entonces, como, tell someone who cares or something. Pero eso no es muy común. Es más común en inglés. O sea, en inglés como un equivalente es como hablar BS. Talking BS. No sé si decir la palabra. Ya, yeah. Ya, yeah. Okay. Nos banean de las redes sociales. Pero sí, BS. Como... Pero qué forma más bonita de decir eso, ¿eh? Porque no lo estás insultando ni nada. Oigan, mi tío, muy respetuoso, estás hablando. Sí, ¿por sí. Qué basura. Mi tío? ¿Por qué mi tío y no mi tía? No tengo ni idea. ¿Y por qué el tío? No sé por qué. Aunque... Pero, está la versión, oigan a mi papá. ¿Papá? Pues si es una cualquier mujer. Cualquier hombre, porque ellos no van a escuchar. Para porque nada, ellos mienten. Entonces, cualquier hombre, porque sí, ellos no escuchan bien. Entonces puede estar la versión, oigan a mi tío, oigan a mi papá, pero se puede adaptar a la persona.
oigan a mi mamá, oigan a esta. Se puede adaptar, pero es muy común como oigan a mi tía. Interesante. Sí, es un poco raro, no sé. Colgar los guayos. ¿Qué es un guayo? Es el zapato que usan para jugar fútbol. Que es como fútbol, como soccer. Sí, el soccer, no del fútbol americano. Que tiene como unos taches, como unas cosas puntiagudas abajo. Eso es un guayo. ¿Y qué significa colgar? Colgar es to hang. Ok. Colgar las cosas. Entonces, ¿como terminar con algo? Casi, casi. Estás tibia. ¿Como retirarse? Tibia, no caliente. sí, estás ahí, es más caliente, más caliente. No sé, retirarse de o terminar de... Un poquito más extremo. Ay, como morirse. Epa. Wow. Oh, ok. Sí. Ok. El parcero colgó los guayos. O sea que el parcero se murió. Wow. Sí, creo que era como en los 70, 60, algo así. Era muy común ver unos zapatos amarrados en una línea de la electricidad. Sí, en Cuba también. Ajá. Sí. Ahora ya aquí no se también. Ve. Aquí también. ¿Sí? Sí. Sí, pero no los guayos, cualquier tipo de... Cualquier zapato. Sí. Zapato, sí. Normalmente ajá. Como algo como Nike o de una marca o ajá. Algo así. Sí, pero entonces wow. en los tiempos de mi papá, por allá en los 70s, en los 60s, algo, no, en los 70s u 80s, era como de que alguien había muerto, entonces colgaban los guayos. Pero pues era cualquier zapato. Es algo que yo creo que hacen en barrios de la ciudad, barrios pobres, no necesariamente. Yo, sí. Yo no sé exactamente cómo empezó ese tipo de tradición, pero es algo muy común, creo. Sí, yo tampoco sé cuál es la historia, pero ahora no se ve tanto, pero antes sí, era muy común. En Cuba, yo escuché, porque yo una vez pregunté, ¿por qué hay zapatos colgados arriba? Y me dijeron que porque donde hay zapatos colgados, cerca vive alguien que vende droga. Y yo como, ¿qué? Puede ser, no lo sé. Porque no es tan común, pero a veces uno ve como en los barrios donde dice Tamara, más pobres, marginados. Pero yo creo que la verdad, si hay alguien que está vendiendo drogas, es un barrio es muy tonto. Con mucha violencia. Entonces yo creo que los dos tienen casi lo mismo significado, pero oh, interesante. Es algo raro. Pero sí, yo veo así zapatos colgados en mi barrio también. Y yo vivo fuera de la ciudad. Y cada vez que veo algo, es algo triste para mí. Es como, no sé, pero interesante jugar los guayos. Sí. Pero yo creo que en Colombia todo el mundo está jugando fútbol, entonces los guayos son más comunes. Sí. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Coca-Cola, algo, una marca muy específica también. ¿Por qué no Pepsi? No sé. Tal vez porque en Colombia les gusta mucho la Coca-Cola. Creo que es la marca más común. Sí, es la gaseosa más deseada. Pepsi nos va a demandar porque... No es mi cool. Yo no sé. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Es como Coca-Cola en un desierto. Eso para mí no es algo bueno porque prefiero agua en el desierto y no Coca-Cola. El poder del marketing. Exacto. Ok. ¿Qué no sabemos, Maribel? No, yo sí sé. Tamara, tú puedes. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Imagínate,
no sé, el desierto vacío y solamente hay una Coca-Cola. ¿Qué valor tiene? Como gran valor, ¿no? Entonces, es una persona que se piensa que vale mucho, como sí, que es una persona creída. Ajá. Sí, otra expresión es que se cree el ombligo del mundo. Sí. El ombligo de ombligo del mundo, eso es gracioso. En inglés es como you think you're God's gift. Eso es algo que decimos. Ajá. O ella piensa que es, o sea, el regalo de Dios a todo el mundo. Exacto, sí, alguien así súper egocéntrico que sí. Uh-huh. Egoísta. La última Coca-Cola del desierto. Y es importante porque ese verbo cree, porque es creerse. Eso significa, ese se cree, es como you think that or you believe that you are, en vez de, porque a veces como, no sé si vas a tratar de leer esa frase como crear o creer y no sabemos, y pero es creer, entonces se cree. Como this person thinks that they believe that they are like God's gifts. Exacto, y es un verbo reflexivo, entonces es como ajá, que solamente él lo piensa sobre sí mismo. Exactamente. Ah, mira, no, serán guayabas. Vuelve y juega la guayaba. ¿Mentiras? Más o menos. Es similar a las mentiras. Ese es como, pero es un poquito difícil de explicar. Te voy a hacer una frase. Por ejemplo, mira, Luisa se ganó la lotería y estoy segura de que se va a comprar un Audi. Ah, no, serán guayabas. Como que en un contexto estoy completamente seguro de que sí, eso es lo que va a hacer. Como que lo raro sería que no lo va a hacer. De como, si se ganó la lotería, yo creo que se va a comprar un Audi. Sí, estoy 100% seguro de que lo va a hacer. Pero entonces decimos, no, serán guayados. Pero como con sarcasmo. Es como medio sarcástico, okay, como que. Mm-hmm. Ok. Sí. ¿Como una suposición? Ajá. Es una suposición que tú estás seguro de que va a pasar, pero que al mismo tiempo es como que es algo sarcástico, como que claro, cómo no lo va a hacer, como es de codiciosa, pero es como una crítica también. Ya, sí, ese es un poquito difícil de explicar. Otro ejemplo, like, yeah right, okay. Epa, eso sí, eso yeah, sure, yes. Mm-hmm. Y como que volteas los ojos. Sí, como que serán guayabas. Pobres guayabas, significan puras cosas malas. Sí, como son de deliciosas. Yo creo que, no sé si es igual, pero en inglés es como, tenemos esa frase, when pigs fly, como nunca va a pasar. Sí, sí. Pero no sé si es igual, pero es un poquito como, sí, when pigs fly, sure. Seguro que vas a hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, se puede aplicar dependiendo del contexto, sí. Uh-huh. Pero sí, este es más para expresar sarcasmo. Uh-huh. Eso me gusta. Está bueno, está bueno. Todo el tiempo necesito frases con sarcasmo. Es mi tercera lengua. Sarcasmo. Esta es buena. Y la última. Se escribe meando, pero la pronunciación es miando. Como miando, si tuviera una I. Estás miando fuera del tiesto. ¿Qué es un tiesto? Esa es una buena palabra. Tiesto significa muchas cosas, pero el significado original era antes de que los baños existieran, el retrete, el inodoro, tenían como una olla debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? Eso era en el siglo XVIII, ¿sabes? Antes de los baños, de los toilets. Entonces, cada cama tenía como una olla muy grande que se llama ahora bacenilla. Pero en ese tiempo le decían el tiesto. ¿Es como el orinal? Sí.
Sí, era como una olla de metal que tenían los abuelitos, los tatarabuelos debajo de la cama para poder mear. Sí. Para poder orinar. Hoy en día tiene el hospital. ¿No? Sí, eso. El hospital se llama los patio. Viejos. O los niños. Exacto. Los niños. Algo similar. Pero en inglés decimos bedpan. Ah, ok. Para los viejos, para los viejos. Exacto, pero antes de los baños, eso era lo que ellos usaban. Entonces, este mear fuera del tiesto es que tú estás orinando, pero por fuera. Pero entonces, ¿qué significa mear fuera del tiesto? No es literal. No, ok. Sabemos. Pero ya no hay tiestos. Es que entiendo como que estás haciendo algo mal, pero ¿sería hacer algo malo o algo bueno? Es más como algo malo. Ya, como, no sé, criticar a alguien que te quiere o a alguien bueno, pues sí. No. Es como estar en un lugar en que no pertenecen, como no es mi barrio y yo estoy aquí, o no es mi ciudad y estoy aquí, ¿no? No. Les voy a dar una frase, por ejemplo, si ella cree que puede venir a esta casa a mandar y a ser grosera, está meando fuera del tiesto. Ok, como que se está equivocando. Ajá. Uh-huh. Sí, como que está equivocado, está en el lugar equivocado. Como que no, aquí no fue. Es como tener la actitud equivocada con cierta persona, ¿no? Más o menos. En cualquier cosa. Ya. Es como otra forma de otra frase como un poco más común es estar en el lugar equivocado. Ya. Sí, como entonces otro ejemplo como si estos niños creen que pueden volver la clase una fiesta, están meando fuera del tiesto. Ya. Sí, como están equivocados, no lo pueden hacer. Pero en inglés tenemos para decir que alguien no tiene dinero, hay una expresión que no tiene un tiesto. Ok. ¿Sí? Es como, I'm so poor, I don't even have a pot to piss in. Eso es la expresión para no tener un tiesto, para que orino, no sé, no sé decir español, pero sí, es como, I don't even have a pot to piss in, you know. Wow. I'm so broke, I can't. Qué interesante. No tengo tiesto, no sé. Sí, además, en un contexto más actual, tiesto es como algo en muy mal estado, como casi una chatarra. Por ejemplo, ese carro es un tiesto. Uh-huh. O tienes un tiesto de carro. Eso quiere decir que es un carro muy malo, ya oxidado, que funciona yo no sé cómo. Y más viejo que andar a pie. Uh-huh. Epa. Yeah. Algo que no tiene valor. Es como exacto. Se puede tirar en la basura. Sí, eso es un tiesto. Algo, es una palabra muy despectiva, muy... Sí, como para decir que algo es muy malo, para describir algo, sí. Ese tiesto de casa, ese tiesto de celular, es como que no, eso ya no sirve para nada. Interesante, entonces interesante. Ahora sabemos más frases de Colombia y yo creo que mi favorito es tiesto. Que tiene muchos sentidos. Y Kelly, ¿cuál es tu frase favorita de Colombia? Oigan a mi tío. Me encanta. Súper bien. Yo también. Entonces, muchas gracias, Maribel, por compartir la frase colombiana con nosotras. Yo creo que la próxima vez que visito a Colombia, voy a estar más preparada. Ya no te vas a perder. Ok, chicas, gracias. Hasta la próxima. Con mucho gusto, nos vemos. Chao. I hope you enjoyed this episode, and
I'm curious if you were able to guess any of those phrases, if you were following along, as Kelly and I sometimes hopelessly were trying to figure out what some of these phrases meant. And also to find out that some of them, you know, maybe are in common with other places. And the thing is, you really don't know until you have those conversations, right? So it's always fun to have an episode like this. I hope that you enjoyed it. If you are interested in Colombian Spanish, we are working on developing some more resources for Colombian Spanish. So if you want to go to ColombianSpanish101.com, that's ColombianSpanish101.com. You can find more information about the resources we have for Colombian Spanish. And then we are considering developing a podcast and a course for Colombian Spanish, just like we have for Dominican Spanish. I know many of you are fans also of our Dominican Spanish 101 podcast. You can definitely check that out as well, wherever you're listening to this podcast, to search for our Dominican Spanish 101 podcast there. But so we're working on doing other projects like that because we've got such great feedback. And if you want to hear a Colombian Spanish podcast, let us know. You can email host@learnspanishconsalsa.com, or you can follow us on Instagram @learnspanishconsalsa. We are on Facebook. If you want to be a member of our free community, you can go to learnspanishconsalsa.com/Facebook. It'll take you right to our Facebook group. But as always, I hope that something that you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.